Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. I got a girl, she's long and tall. Sleeps in the kitchen with the plates in the hall. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Yeah, she got them for sale. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Got two for a nickel and four for a dime. I'd sell them all, but they ain't none of mine. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Yeah, she got them for sale. Hot tamales in the red hot. Yeah, she got them for sale. Recomiendo ir aquí desde el Hotel Hernandario de la Ciudad de Santa Fe, en calle Rivadavia, pasitos de Eva Perón. En este caso, ir un desayuno fresquito en la Ciudad de Santa Fe. Y en este caso, junto al diputado provincial de Busatto. ¿Cómo andan, Leandro? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Me sorprendiste que no viniste de saco. No, siempre me innovás y me vas cambiando. Estamos más. Leandro, hace pocos días se hizo aquí en la Ciudad de Santa Fe un almuerzo de la unidad, en el cual, bueno, estuviste presente, pero hiciste llegar tu apoyo a lo que es la unidad en el Parlamento de la Capital. ¿Se puede hablar de una unidad en el peronismo? ¿O se va a haber, no sé si cortocircuito, pero diferencias para llegar a ver a que haya solamente una única lista de unidad dentro del peronismo? No, yo creo, mi visión por lo menos particular, mi nivel de visión, la de nuestro sector, es que creo que cuando uno se refiere a la posibilidad de construir la unidad, me parece que lo que estamos tratando de hacer es redefinir el continente del peronismo como un paraguas en el cual todos podamos expresarnos. La unidad no tiene que ver con constituir listas únicas. Tiene que ver, en primer lugar, con reconocernos todos primos inter pares, es decir, todos militantes con idénticas responsabilidades y con los mismos derechos dentro de un partido del peronismo que nos cobije a todos. Eso por un lado. La construcción de esa unidad requiere de un esfuerzo importante. El esfuerzo importante es entender que dentro de ese paraguas podemos convivir quienes, por ejemplo, en nuestro caso, venimos respaldando la gestión de la presidenta desde hace 11 años, y quienes tienen una visión del peronismo más comarcal. De todo modo, nosotros siempre decimos que somos parte de un proyecto político que para concebir una provincia primero concibe una nación. Por lo cual nosotros entendemos que la unidad también se construye con hechos y actos concretos, y en este caso hay que respaldar, o nosotros entendemos que hay que brindar un expreso apoyo a la gestión del peronismo a nivel nacional, que es la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si esas cosas son posibles, generaremos un ámbito donde todos podamos discutir y expresarnos dentro del peronismo, dentro del Frente para la Victoria. Si eso no es posible, bueno, seguiremos en una situación como la que estamos hoy, más de diseminación, una situación, yo no digo de desunión, pero sí con más complicaciones a la hora de enhebrar una estrategia electoral común. Sí, cada uno jugando por su lado dentro de la estructura, pero sí, jugando por su lado. Sí, tiene que ver con recuperar la unidad, tiene que ver con recuperar el continente donde trabajar, y tiene que ver también con recuperar expectativas y sueños comunes. Yo siempre digo esto, que es importante, digamos. Uno se suma a un proyecto colectivo deponiendo actitudes personales, pero también entusiasmándose y generando expectativas colectivas. Y si nosotros como peronismo, como Frente para la Victoria, en la Ciudad de Santa Fe o en la provincia, no tenemos expectativas colectivas que nos nucleen a todos, va a ser muy difícil que generemos un ámbito de unidad. Y lo otro es reconocer la diversidad como un valor positivo y aceptarlo. Digo, nosotros no somos un partido que tiene una línea homogénea y una línea ortodoxa de trabajo. En el peronismo siempre han convivido expresiones de distintas procedencias, pero con un rumbo fijo y definido. La grandeza de la patria, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, el bienestar de los más humildes, los trabajadores. Esas son las banderas comunes que a nosotros de alguna manera nos han tamizado y han puesto siempre nuestras diferencias, en algunos casos de concepción, de lado para sumergirnos en una unidad de acción que nos permita avanzar independientemente de algunos matices. Bueno, eso es lo que estamos tratando de construir hoy. Yo creo que hace falta mucho tiempo y hace falta mucho diálogo. Mucho pulido. Y hace falta, me parece, mucho reconocimiento a todos. Nadie es imprescindible. Todos somos importantes, ningún sector ni ningún dirigente es imprescindible. Y lo que vuelvo a repetir, nosotros estamos poniendo sobre el tapete, son actitudes que se condigan con lo que se dice. No solamente es declamar una unidad, también es practicarla con hechos concretos. Entonces, es muy difícil conseguir unidad cuando uno dice que hay que unirse, pero después a la hora de actuar
va y atenta contra el conjunto votando por separado. Entonces hay que evaluarlo bien y hay que ver cómo se desencadena. Cuando hablas de diversidad, ¿esa diversidad se puede notar o se va a hacer más palpable en lo que van a hacer las listas de diputados? No, a mí me parece que tenemos que... Ahí uno ve que hay distintos bandos en los cuales todos quieren jugar. Mirá, apostar a la elección de diputados, o estar hablando de la elección de cuerpos colegiados, de concejales, es resignarse a disputar el poder. Sí, yo te iba a decir que iba a jugar a la individual, te diría casi. Sí, o a salvarse quien pueda, o jugar o presuponer que nosotros vamos a perder. Y a mí me parece que hay que levantar un poco la autoestima y la moral. La verdad que si el peronismo se está planteando presentar varias listas de concejales en la ciudad de Santa Fe, o varias listas de diputados en la provincia, porque estamos cometiendo un grave error y tenemos que replantearnos si estamos en el partido correcto. Peronismo es un partido y un movimiento que tiende siempre a construir opciones de poder sobre la base de representar los intereses colectivos de los que menos tienen. No es un partido que acomoda dirigentes en listas colegiadas. Y la verdad es que si nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo importante por construir una opción política en la provincia, distinta a lo que hay, solamente para que algunos sean diputados o sean concejales, y sinceramente estamos cometiendo un graso error, estamos faltando la verdad a nuestros compañeros y nuestras compañeras. Me parece que la diversidad que yo planteo tiene que ver con distintas procedencias. Hay expresiones del peronismo que vienen arraigadas desde lo gremial, hay otras que vienen arraigadas desde lo territorial, hay otras que vienen arraigadas de lo universitario, hay otras que vienen de distintos lugares de la provincia, hay expresiones institucionales como diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales, concejales, pero tiene que haber un lugar donde podamos de alguna manera ponernos de acuerdo en lo que queremos, donde podamos de alguna manera dialogar aún con diferencias y decirnos para dónde queremos ir, y donde tengamos una estrategia común que no termine siendo a ver quién arma una lista de diputados, una lista de concejales y puede colocar 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 20 legisladores o concejales para ver cómo puede salvar la ropa, comúnmente como se dice. Te llevo al plano nacional, Kiko, y uno ve lo que pasa, bueno, va a estar aquí en Santa Fe Tayana, estuvo anteriormente Randazzo, estuvo Ribarri, Agustín Rossi en Rosario lanzando su precandidatura también a presidente. ¿Es la mejor forma esa? ¿De que compitan todo, que traten de competir todo y después, a ver, después que todo eso que compite termine acompañando al que va a salir primero? Yo creo que es bueno que el Frente para la Victoria tenga tanta diversidad. Creo que es bueno que el peronismo tenga 6 o 7 dirigentes que tengan vocación real por continuar lo que la presidenta viene haciendo y lo que hizo Néstor Kirchner desde el año 2003. Me parece que en algún momento nosotros tendríamos que tener la posibilidad, a partir de lo que también la presidenta de alguna manera considere necesario, sintetizar en algunas fórmulas o en alguna fórmula. ¿Por qué la toma tan necesariamente a la presidenta? No solamente porque es la presidenta, sino porque también es nuestra dirigente más importante, es nuestra referencia más importante en términos políticos, y nosotros sostenemos que el liderazgo de Cristina tiene que ver más con una cuestión fuera de lo institucional. Cristina va a dejar de ser presidenta, pero va a seguir siendo la conductora de nuestro espacio político. Y yo creo que ha hecho méritos de sobra para estar donde está, y creo que la sociedad argentina le reconoce, o reconoce en Cristina, un liderazgo muy fuerte, a tal punto que hoy su imagen, su adhesión, presente en cualquier lado del país, entre 40 y 50% de adhesión en el imaginario colectivo de la sociedad. Sí, sí, a ver, si fuera candidata nuevamente ganaría. Yo creo que sí. Y bueno, me parece que en ese sentido ella en algún momento, conjuntamente con todos los que tenemos alguna responsabilidad, iremos definiendo cuál es la mejor manera de que lleguemos primero a las PASO y después a las elecciones generales. Yo tengo muchísima expectativa de que el Frente para la Victoria va a ofertar un menú de candidatos que vayan cubriendo las expectativas de la sociedad. Pero fundamentalmente lo que aspiro como militante del peronismo y del Frente para la Victoria es que ofrezca un candidato o unos candidatos o una candidata que se comprometa a continuar y a respetar cada una de las políticas que nosotros llevamos adelante. ¿Para qué? Para que nuestro piso sea lo que hemos conseguido y nuestro techo sea el desafío que nos pongamos como país en los próximos 10 años. Bueno, en ese caso Agustín Rossi es un fiel ejemplo, sería. Porque en las malas fue la persona que puso ahí la cabeza para que le tiren los huevos, sí, las pero puteadas. Yo eso creo que nosotros lo hemos asimilado y metabolizado muy bien.
la experiencia de Agustín en términos de lo que fue la representación del gobierno y el proyecto nacional en la 125, lo hemos metabolizado con el tiempo muy bien. Pero a mí me parece que Agustín, y tocaste vos el tema, tiene un cúmulo de virtudes que van más allá de la lealtad, que no es menor. Pero digo, es una persona transparente, trabajadora, honesta, profundamente comprometida, con muchísima vocación, con ideas, contundentemente hablando, y que ha demostrado de alguna manera, me parece a mí, un cúmulo de virtudes, como por ejemplo empezar a hablar de algunos temas que en otros candidatos no se mencionan, fundamentalmente fuera del Frente para la Victoria, que tienen que ver con cómo sostener el empleo, que tienen que ver con cómo generar un primer empleo para los jóvenes, que tienen que ver con cómo seguir incluyendo a nuestros abuelos, que tienen que ver en cómo seguir fomentando el mercado interno, la industrialización del país. Ese cúmulo de virtudes es la que hace que Agustín u otros candidatos del Frente para la Victoria puedan sostenerse como candidatos. No alcanza con decir yo fui leal. Sí, seguro. Alcanza una parte. La otra es proponerle a los argentinos qué vamos a hacer sobre la base de lo que hizo la presidenta. Leandro, gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre concreto y directo. Con Leandro Busatto, diputado provincial de aquí de la provincia de Santa Fe, legislador, charlando en este caso, hablando un poquito de política aquí en el Hotel Hernández de la ciudad de Santa Fe, comentando y charlando lo que pasa no solamente en la provincia de Santa Fe con el peronismo, sino a nivel nacional, con la diversidad de precandidatos que hay y lo que se vendrá en estos próximos meses para el país y para la provincia de Santa Fe. Aquí en el Hotel Hernández lo recomiendo. Recomiendo.